días amigos y bienvenidos a otro día con nuestra familia. Open, it's open. It's open, it's been open. Ah, miren, tenemos aspiradoras nuevas. Ah. Oh my god. Here, let me. Should I put the spray already or not yet? The spray? Oh yeah, I have it right here. Yeah. Nikki, hurry up. No, you have to do the door. What do you mean the door? Yeah, right, uh-huh. Where is he? Okay, good. Uy, ¿qué es esto? Está volando algo por aquí. ¿Huh? Siento algo arriba de mí. Okay. Ya, sí. No, es que, mira. Oh, my gosh. Uy. Para que no se metan por aquí, ¿ves? Ya, Ricky. ¿Por qué? Ve, échalo allá donde te dije. Ok, bueno, ya lo voy a echar allá entonces. Ok. Buenos días amigos, bienvenidos a otro día con nuestra familia. Ellie también está diciendo Grayson. Bueno, ya llegamos a la casa. Ricky está echando ahorita raid en su oficina porque encontramos hormigas que se están metiendo. Dijo que encontró con las dos, ¿no? Había. No, aquí había un chingo, babe. Es que hay un. Estaba gritando así, estaba. No, hombre, ni me quiero acostar, pero estaba acostada así, ¿verdad? Uh-huh. Así. Y yo sentía como que si. Como el comezón. Uh-huh. Y decía, ah. Y ya was like. Ah. Y luego aquí, ahí. Estaba yo, la hacía. Ah, así como. Ah, así weird, ¿verdad? Uh-huh. Y me quedé yo, chinga. Y luego, I don't know where, I was like, what the heck? Y estaban las hormigas así, y I was like, oh my god. Y luego la maté, ¿verdad? Y no, es que lo estaba poniendo papelitos. O tenía papelitos aquí en la tarde, aquí. Y dije, no, a lo mejor nada más eran poquitas, ¿verdad? Uh-huh. Y luego ya, casi al último, ya cuando estaba acabando de editar, que diga, se me subió una, and I was like, no hombre, hay un chingo de seguro aquí. Uh-huh. Y ayer se nos apareció una allá, ¿verdad? Ya, yeah, en la noche estábamos viendo... ¡Allá! Estábamos, o sea, todavía caminan, estos caminan hasta allá, y hasta allá llegan. Ya, yeah, so, mejor Ricky va a echar, primero su oficina va a echar, porque tienes que dejar que se haga el olor y todo. So, nada más va a echar en su oficina ahorita, y luego mañana, cuando sea de día para abrir las ventanas y todo, vamos a echar acá en la sala. Pero es que tienes que estar, creo que 2 horas, no estar ahí, nada más dejar que se salga todo el olor y todo. So, pero es que aquí afuera, exactamente aquí donde está esta ventana, del otro lado afuera está un empire. Ajá. Está un empire y está grande. Hay so. Un hormiguero de hormigas afuera. Montaña de tierra, así. Y yo digo. Que el hormiguero de hormigas... ¡Cállate, baboso! O sea, hace que... ¡No! Tiene hormigas. Esa cosa, o sea, el hormiguero está pegadita aquí a la oficina, aquí exactamente como, a ver... Y yo creo que hay hormigas allá adentro. Ajá, y todas las hormigas se están metiendo, no sé si por lo... Me imagino que por... Tiene que haber un ojo ya. Ajá, y se nos está... No, por eso, baby. Mm. Se nos está llenando todo el pedo aquí de... ¿Qué? ¿El olor? Sí, huele feo. Huele a naranja, no es cierto, it smells good. Huele como a naranja. No, huele feo. Bueno, pero tienes que esperarte hasta que todo... ¡Stop! ¿Ya? ¿Eh? ¿Ya? Y luego nuestra aspiradora ya no sirve. Oye, la nueva aspiradora que tenemos... Es que la aspiradora que tenemos ahorita, esa, la Shark Rocket, ya no sirve. Tratamos, bueno... ¿Piensas que la limpias bien y todo? ¿Cuál es esa? ¿La que teníamos antes? Sí. Es esta, miren. Esta es la, creo que la segunda que tenemos, porque la primera era de la mamá de Ricky. Luego, ¿did you give it back to her? Yeah. Pero luego paró de servir, ¿no? And sí. She bought another one. Sí. Bueno, esta es la que tenemos ahora.
Pero aunque la limpies y todo, le quitas el pelo, limpias el filtro, todo, nada sirve. Ya no sirve. Porque Ricky a veces pone un puñito de tierra aquí a ver si lo recoge. Y no, es como que lo recoge pero lo vuelve a aventar. So, mejor compramos unas nuevas y... ¡Yay! ¡The new vacuum! Vamos a ver. Para poder aspirar a ver. Todo. Son dos iguales, ven, aquí sí, hay más son luz. Son dos de las mismas, es que son en especial ahorita. Y para que, si estamos aspirando como Ricky abajo, porque hacemos un día de limpieza. So, limpiamos todo arriba y todo abajo ese día. Y queremos tener dos vacuums para acabar más rápido. Porque si se... If it overheats, o sea, luego los switches, déjame esta para aquí, güey. Porque la otra ya nos apagó la luz allá arriba, porque la tenemos conectada ya. And it made the breaker go off. Ahí está. A ver, esta es una diferente porque ahora está más... This is worth it, right? Yeah, tienen brushes and everything, baby. Look at this. No tires todo eso porque está así, no cierra. Las esquinitas. What is this for? Luis. Vamos, pastor. El palo. Este. La manguera. Sí. Ok, mira. Mira este. Ah, no. ¿Dónde está? Mira este. Tiene todo. Te enseña ahí que puedes, like, I think you can reach. ¿Es esta one que está ahí? Es que vimos muchas. El último agarramos esta. Oh, no, esto es diferente. Look at that, look at this bad boy. Mira cómo se mira. Oh my gosh, it's big. Damn, babe. Comparado a la otra, miren. Déjame traigo la otra. Para enseñarles. Miren cómo estaba tan chiquita esta. Es que dijimos, es que a lo mejor esta está muy skinny del tubo y luego por eso se tapa y luego no sirve. Mira, también viene con... Look at it, it's big. Isn't it? No, we're gonna put the stick on it. Look! Tiene. Mira. ¿Qué? Viene una muchacha. Ricky, let's see it. Look at it. So, si compran esta. Yeah. Viene con aguacates gratis. ¿Cuánto? ¿Eh? ¿Qué? No es cierto. No mames. Para que no te cases, ¿no te das? Fresco. Oh my god. Thank you, Walmart. Siempre he querido Walmart. Okay. Vamos a ver. Oh, pero no me digas que necesita bolsa. No. ¿Tú tienes una aspiradora de bolsa o nunca? Mi mamá sí tenía una hace mucho. Yo también. ¿Really? Sí. A cuenta la hacíamos así con un cepito y lo tiramos la basura en una bolsa. Y era. No te creas, se cambiaba la bolsa. Ah, ya rompí esto, no sé cosas. Ay, a ver, ¿qué están haciéndote? What is this for? ¿Por qué tiene screws? You have to screw it on? I guess. Miren, amigos, a Grayson siempre le gusta jugar con una bolsa de Walmart. Mira, ¿me sigue Grayson? A nosotros nos gusta mucho Walmart. Sin Walmart, no sabemos qué hacer, ¿verdad? Porque... Walmart, yeah. Walmart. You like Walmart? Yeah. Yeah, sí. A todos nos gusta el Walmart. Walmart es Walmart. Shut up, amigo. Yeah. So okay, ya mero la tenemos lista. Yo creo que para mañana va a estar. Nah, come on, yeah, baby. Yeah, sí, wait, bien. Where does this go then? Ahí en medio. ¿Dónde? ¿Aquí atrás? Sí. No. Algo está así mal. Así está bien, baby. Algo está mal. Mira, así va la foto, mira. Esto va así. Entonces, ¿por qué tiene todo eso? Eso es de extra, babe. Eso es extra. ¿Así va? Sí, yo no me acuerdo, es cierto. Yo tengo un aspirador así. Uy, esto va aquí. No, es este. De chueco así. Esto va aquí. No, babe, no sabes. ¿Este? Ándale, así va, mira. ¿Y este entonces? Yeah. You want chocolate milk? Ok, I'm coming. Así. No, porque se va a caer. Dude, baby, yeah, just do it. Yeah, está increíble, tota, está bien chida. Go. Oh, you can hear it. ¿Sí oyes? ¿Sí oyes que se está así como? ¿Ya? Oh.
su madre, mira. Mira, Leslie. Mira, ya hay basura, Leslie. Ya hay basura, Leslie. Oh, su madre. Mira. Mira, la prueba. La prueba, la prueba. Oh, su madre, Leslie. No manches, mira. Oh, su madre. Párala. I don't know. We gotta keep it for right now because what if it stops working? Oh my god. Mira, babe, no manches. No. Miren, ya hay. Entonces, ¿qué estábamos recogiendo antes? No manches, babe, ya hay basura. Miren nada más, that's amigos. Y nada, mira, ya hay un puñito de. Y nada más era aquí. Nada más era un pedacito. Yeah. That's so nice. Wow. Toda la carpeta tiene pura basura. Y sí se siente más como que... Absorbe. Yeah, it's harder. Porque la otra... La haces así y acababas bien rápido. Vacuum. Bueno, amigos, estaban en especial a $50 o cuánto? No, estaban $59. Íbamos a comprar, ya teníamos en el carrito una igual, de esta. Igualita esa. Que valía en especial, estaba a 100, ¿verdad? Porque están a 120 normalmente. Necesitamos todo. Bueno, esta aspiradora está a 120, ¿verdad? Está a 120 esta. La tenían en Target a 99 Black Friday, pero luego la quitaron ya. Yeah. Esta está a ¿cuánto? ¿54? ¿Cuál? Esta. 59. A 59 esta. Y pues le dije, no, pues agarra dos por el precio de una, ¿verdad? Así uno se encarga de aspirar arriba y uno se encarga de aspirar abajo. Y ya ves, ve. Yeah. Y recoge más, ¿verdad? Yeah. Esta no, porque esta, como les digo, tira toda la basura como que si ya no sirve. Mm-hmm. Estas, para mí, son como para un espacio chiquito. Ya. Yeah. Ya, yeah, no para una casa así, grande así. Se le cayó su bar. Bueno, sí sirve. Les voy a enseñar al último cuánto recojo de basura solamente en el primer piso. Porque la otra, pues vamos a usarla para el segundo, ¿ok? Solamente para el primer piso. A ver cuánta basura recoge. Así va ahorita. 2 horas después. Ok. Oh my gosh. Ya acabamos de aspirar. Ricky estaba limpiando los baños arriba. Y miren cuánto aspiramos. Wait. Estamos empatados, ¿no? I think it's the same. Estamos empatados. Oh, ya enséñales. Oh my gosh. ¿Quién ganó? Esta es la mía y esta es la tuya. ¿Quién ganó? Yo digo que estamos empatados. No, yo creo que la mía tiene más. O no sé, es que todo el tuyo, todo se fue para abajo y el mío está todo así. Como... Mira, y tiene un chingo de tierra, de arena, o no sé qué sea, mira. Es dust. Hey. Oh my gosh. La mera neta, amigos, yo no, casi no recomiendo cosas, ¿verdad? Porque. Uh-huh. Pero. No sé, a lo yo mejor. Yo creo que es porque es nueva. Yo creo que es porque es nueva, uh-huh. Sí, cierto. Porque. Apenas te iba a decir, a lo mejor es porque es nueva y está. Ajá. Como ahorita es nueva, ¿sí me entiendes? Está fuerte todavía el motor. Pero no sé por qué costó barato, o sea, porque estaba barato. Es que yo creo que es porque está más grande y más pesada. ¿Sí le cambiaste tú esta? Sí, a 3, dígalo. ¿Mejor se la dejaste a 3? Sí. Yo también. Porque primero la tenía a 4 y luego dije, a ver, déjalo, pongo en 3 a ver cómo queda. Porque se siente pesado. Ajá. Se siente así como. Ajá. Así. Y luego en el piso, si lo pones en 1 aquí, todo se va. Antes en la otra aspiradora, todo se iba para todas partes. Y con esta, si estás like right next to, como un pelo que esté tirado así en el piso, se va. Sí, se va like, aunque no pases arriba de él, si está al lado, se va. Están buenas. Y no saturó mucho pelo tampoco, mira. Siempre la otra se la traba mucho pelo. Por eso a mí me gusta ir mucho a Walmart. En Walmart siento que cuando entro, si tengo un día mal, todo se hace felicidad. Por eso siempre hay que tener Walmart en nuestro corazón. Walmart es como... Es un Walmart. Walmart. Todos juntos, agarrados de la mano, podemos nosotros.